Estamos ya en esta casi eh, última, última parte. Antes de empezar el verano, nos ha parecido oportuno, eh, como os avisamos en el webinar último de, sobre proyectos de cooperación y redes, que eran las dos eh, convocatorias que estaban abiertas, pues nos parecía eh, que teníamos que hacer la otra cara B eh, de la, de la, de la, del proceso, que es lo de los formularios. Entonces, bueno, en este sentido, mmm, hoy lo vamos a enfocar exclusivamente a todo el tema del papeleo y cómo abordar. Eh, bueno, pues esta, esta, esta parte de, de, de los proyectos, no solamente los contenidos, que ahora eh, lo, ya lo vimos en la parte, en el, en, el, en el webinar anterior, sino cómo dar forma a todo esto en lo que es las diferentes partes del formulario. Bueno, ya os adelanto que mis compañeros se van a encargar de desmenuzarlo eh, capítulo por capítulo, que hay tres partes: la, la B y la C, que la B es la que eso es de contenido y la que quizás tendréis que poner. Un poco más de un poco más de, de, de interés y simplemente deciros que, que bueno pues que hay ciertas novedades ¿eh? que es la que vamos a intentar hoy poner blanco sobre negro que hay lo que se llama estos pues, eh, paquetes de trabajo que son novedosos y que tienen su intríngulis así que por mi parte voy a ser muy muy rápido simplemente recordaros que como hoy nos vamos a encargar de los proyectos de cooperación pues que hay tres escalas, que estas tres escalas requieren la participación, cada escala, de un número específico de países, que, de socios de países, que la pequeña es de tres, que la mediana, que es una novedad y una novedad más que bienvenida, requiere la participación de cinco socios de, de, de cinco países, y la gran escala, que la teníamos en el periodo anterior, pero que ahora requiere 10 eh, eh, socios de 10 de países. La buena noticia es que la pequeña, que es la que más impacto tiene, se ha incrementado notablemente. El porcentaje de cofinanciación del 60 al 80, la mediana, eh, que no existía, tiene un 70%, y la grande, que es la que tiene los 10, los 10 países, pues a, a, al 60%. Eh, a, por este orden, la pequeña eh, tiene un máximo de 200.000 euros, la segunda de un millón de euros y la tercera de 2 millones de euros. Entonces, bueno, simplemente recordaros que estas son un poco el, el, el escenario en el que nos movemos y entramos ya de lleno en lo que es eh, bueno pues eh, los los eh, la, la, la parte de formar una cosa y os aviso que lo avisará también mis compañeros todas aquellas preguntas que tengan que ver con eh, la parte de contenido eh, os vamos a redirigir al webinar que hicimos ad hoc para esto y que hoy nos vamos a enfocar en la parte de formularios entonces todas estas cosas esto mismo que acabo de mencionar eh, los requisitos todo este tipo de cosas ya las tratamos en su momento. Así que por mi parte es todo lo que tengo que decir. Voy a seguir también con mucho interés lo que tengan que decir mis compis y nada, al tajo. Bueno, pues entonces eh, continúo yo. Eh, soy Carolina Fenol, técnico de la oficina junto con, con Manuel e Isabel que, que van a explicar el, el resto de, de la parte técnica también. Y a ver, déjame que comparta pantalla. Vale, bueno, eh, lo que vamos a ver primero, así como eh, más eh, introductorio, es, eh, es una breve presentación, aunque muchos ya lo conocer, eh, lo conoceréis, de eh, el portal Funding and tenders, que es eh, por el que se tiene que hacer todo el envío de solicitud telemática. Bien. Eh, aquí tenéis la dirección. Este es el portal que vale tanto para eh, ver las posibilidades de, eh, bueno, de convocatorias, de tenders o licitaciones, que también vale para los beneficiarios que están gestionando ya eh, su proyecto. Y Podéis ver, o sea, hay, hay varias formas de, de buscar una, una convocatoria. Eh, aquí tenéis, por ejemplo, bueno, mencionamos la, eh, los cuatro programas eh, que se gestiona desde la agencia eh, ejecutiva eh, y entre ellos está Europa Creativa. ¿no? se puede, Podéis acceder directamente a, a, a los programas y ahí os va a dar una información general, pero si queréis eh, ir concretamente. Eh, bueno, a, a las convocatorias pues se pone así, eh, buscar aquí una, a, una convocatoria eh, y te aparece. Hay también otra opción, exacto, si vais, veis la parte amarilla que se llama Search Funding and Tenders, eh, ahí podéis poner directamente Cooperation Projects. Y, y ahí también la, la, la encontraréis o podéis poner Creative Europe y os eh, aparecerán todas las que eh, están abiertas. De hecho, podéis elegir si queréis consultar eh, incluso las que están cerradas por si queréis ver los resultados que han tenido, las que estén abiertas actualmente. Incluso hay algunas de las que ya se avanza cierta información porque se van a, a publicar eh, dentro de poco. Bien. Y luego ya, una vez que eh, hemos elegido eh, una, una convocatoria en concreto, veis en la barra de la izquierda que tenéis información general, eh, descripción, de, de, descripción de los temas, perdona, eh, ¿qué más? Eh, los topics, los, la documentación, que el call document es el documento uh, principal que, que hay que consultar. Y debajo eh, tenéis el botón de Start Submissions. Cuando mmm, ya tenéis clara que esa es la convocatoria a la que eh, os queréis presentar, le dais este botón y a partir de ahí eh, os van a, os van a, eh, bueno, vais a poder acceder a, a, a esos documentos. Otra opción que queríamos mostraros es la de búsqueda de socios. Porque una vez que está esto se hace desde una convocatoria específica y de hecho, por ejemplo, estas de cooperación que tienen tres categorías, tenéis que entrar en concreto a, a la vuestra específica, pues a la pequeña, a la, a la grande, la, la que sea, ¿no? Eh, y una vez que estáis dentro, veis que en esa misma columna que os mostraba antes tenéis la, la opción de Partner Search. Eh, y veis, por ejemplo, que aquí hay pues ya eh, 70 eh, organizaciones que, eh, bueno, que están buscando ya sea eh, so, eh, socios para integrarlos en su propio proyecto o al revés. Pues esto es, también es válido para organizaciones que no tienen un, eh, un proyecto propio, pero están interesados en participar co, eh, como socio en, en alguna de ellas. ¿no? Y esto es bueno, lo que se ve. Aquí está muy en, en pequeñito, pero... Se ve el nombre de la, de, de la organización eh, y luego, si le dais acciones, también podéis, o sea, te permite eh, incluso ver eh, que eh, eh, qué otros proyectos han sido beneficiarios y no solo de, eh, o sea, de, de, de todos los programas, puede ser de Creativa, de un Horizonte 2020, el que sea. Y además, te permite contactar con ellos, dejar tus datos eh, para bueno, establecer ese, ese contacto, ¿no? Y ahora ya en la parte de, de cómo, bueno, cómo participar. Perdona, Carol, Sí. Un momentito, que nos lo comentan también por el chat. ¿Podrías poner la presentación a pantalla completa? En, las, en la opción de ver, pantalla completa. Sí, un momento, es que tengo, como tengo aquí la otra columna, la otra barra. Ya. Ahora bien, ¿verdad? Gracias, sí. Perfecto. Gracias, y perdona. Vale. Bueno, ¿cómo participar? Eh, lo primero es registrar a la organización si no está ya registrada y para eso el requisito previo es tener una cuenta y un login. Eh, es un proceso que, bueno, que es eh, bastante rápido, simplemente necesitas eh, crear una cuenta de usuario y, y un password y con esto después eh, accedes a bueno, in, insertar los datos de la organización y eh, tienes un número PI que es un código de nueve dígitos, que es el que necesitas para, eh, para enviar una solicitud y no solo como líder, sino, eh, sino también como, como socio. ¿no? Perdonad, que va muy lento. Cuando no tengo pantalla completa, no me deja. Perdona, es que sí, no, no me deja seguir pasando. ¿No veis las siguientes páginas, no? Es que se me ha bloqueado. No, ahora mismo no. Quizás con el ratón en ¿El lugar páginas? de con el cursor. No, el no, no lo tengo. David, tú puedes pasar las diapos desde tu parte. No importa abrirle compartir, es que se me ha, se me ha bloqueado. Perdón, ¿eh? David, lo puedo hacer yo mismo. Comparto pantalla y paso el PowerPoint. Como quieras. Si no, lo tengo aquí. Vale, pues ya está. Vale. Al final. ¿Qué? Sí, está ahí en cómo encontrar oportunidades de, de financiación. Espera, ¿cómo participar? Vale, una antes. Vale. Aquí, vale. Bueno, pues como, como os decía, el número pique es, eh, es necesario. Y si pasamos a... Sí, pantalla completa, por favor. Vale. Y si pasamos a, a la siguiente. Vale. Aquí es donde ves los, los pasos. no Está marcado es el de crear una cuenta y eh, registrar a tu, a tu organización. Seguimos. Hay una opción también para aquellas organizaciones que a lo mejor son muy grandes y no están seguros, no, no saben si quizás alguien eh, en otro departamento eh, ha creado un número PIC. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahí se puede ver, hay una opción también. Eh, que, te, que, que te permite buscar a, a la organización. Pones el, el nombre y el país y así puedes ver si efectivamente tiene ya un, un PIC declarado. Incluso, o sea, lo puedes buscar para tu organización y para cualquier otra. Por ejemplo, un socio que va a participar en tu proyecto y está un poco despistado, bueno, pues tú le, le puedes hacer esa, esa consulta que además te va a permitir también ver si, tiene, eh, si ha sido beneficiario en, eh, en otros proyectos eh, anteriores. ¿no? Como os digo, eh, es a la izquierda donde, donde está la opción de Search eh, a PIC y si no lo tienes, a la derecha pone Registrar a tu organización. Vale, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vale, y aquí ya dejo eh, eh, paso a mi compañero Manuel. Yo volveré al final para explicaros la parte del, del presupuesto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues a continuación vamos a ver un poco el proceso de solicitud. A pesar de que tenéis el, el PowerPoint, que lo vamos a colgar en la, en la página web, creemos que a lo mejor eh, puede ser una buena opción hacer una simulación. Eh, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer una simulación de cómo, de cómo presentar la, la propuesta. Eh, en principio deberíais ver la, el buscador de, de Google. Lo que vamos a hacer es eh, poner Funding and Tenders y ya te aparece directamente el, el portal. Lo podéis encontrar también en nuestra web de Europa Creativa, en la de la agencia, etc. Aquí veréis que vamos directamente a Europa Creativa. Hay actualmente 21, eh, 21 líneas abiertas o que se van a abrir próximamente. Buscaríamos la línea concreta en la que queremos presentar la propuesta. Pues nos vamos a ir al final, que creo que está: cooperación europea, de cooperación de menor escala. Aquí tenemos lo que os ha explicado anteriormente. Orina, las 70 búsquedas, y aquí sería el botón de comenzar la, la, la presentación de la propuesta. Confirmamos y nos va a llevar a una pantalla. Esta pantalla aquí tenemos una serie de información. La primera es que tenemos que introducir el número PIC de nuestra organización. ¿Vale? Eh, aquí ya nos lo identifica directamente, clicamos y ya aparece. Eh, persona de contacto, eh, si es el contacto principal de la organización o es una persona de contacto eh, del proyecto. Aquí tenemos que poner un acrónimo, no os preocupéis porque esto se puede modificar lo más, más adelante. Y aquí tenemos que añadir un, un resumen muy cortito del proyecto, tenéis ahí 2.000 caracteres. Hay que, hay que poner algo, da igual también lo que pongamos porque luego se puede, se puede rectificar. Lo que vamos a hacer sería eh, salvar y avanzar. Pero antes eh, vemos aquí en la parte de la izquierda que nos recuerda cuándo se dé el line y una serie de documentos. Estos documentos, por un lado, lo que veis aquí, eh, descargar eh, eh, formulario de la parte B, va a ser, por un lado, eh, lo cliqueamos y nos descargaría el formulario y el presupuesto. ¿De acuerdo? Pero esto también lo podemos ver bueno, eh, Salvamos, nos recuerda que si queremos continuar con el proceso, le decimos que sí. Esto es una pantalla de que lo que nos dice es eso, que si estamos de acuerdo, nos recuerda eh, pues una serie de, de temas de protección de datos, la forma de, de presentar la, la propuesta. Y, importante, que recibiremos un email. Es decir, si somos una organización grande, como en nuestro caso el, el, el ministerio, pues eh, vamos a recibir un correo diciendo que alguien del Ministerio, en nuestro caso, ha presentado la propuesta en nuestra organización por pues, recibir es un, correo, un, un correo similar. Si veis en la parte de arriba, nos va indicando eh, en qué proceso estamos. Ya hemos creado la propuesta, ahora estamos en la selección de los participantes. Eh, la parte de la columna de la, de la izquierda se va a mantener siempre igual. ¿Vale? Lo que va a cambiar es el, el cuerpo de, de lo que es la propuesta. Ahora lo que vamos a tener que hacer es elegir al partner, eh, no elegirlo, ya se supone que lo tenemos elegido, sino que se trata de añadir. Hay diferentes tipos de, de socios, el, el socio que va a ir en la propuesta o partner asociado, que es aquel que no es socio, si sí tiene, tiene una implicación en la, en la propuesta, pero no es un socio propio de, del proyecto. En nuestro caso no vamos a añadir a, a ninguna organización, eh, si salvamos y vamos al siguiente paso. Si durante el proceso de solicitud, eh, por supuesto, tenéis claro que esto es un, eh, un proceso de solicitud que vais salvando, es decir, ahora completáis una parte, lo, lo guardáis, luego eh, dentro de los días continúas completando según vaya siendo la negociación de, del acuerdo y vayáis y vais diseñando la propuesta. Lo que es importante es que si en este transcurso eh, encontráis un nuevo socio, tendréis que generar otra propuesta para incluirle. ¿De acuerdo? Esto es un aspecto importante. Eh, digamos que este es el núcleo general de, de la propuesta donde tenemos todo, todo el acceso a la, a, la, a la documentación que nos están solican, solicitando. Eh, importante, tenemos por un lado eh, editar formularios, una parte C, ¿de acuerdo? Que la vamos a ver ahora, y luego los anexos. Los anexos se componen de. De lo que nos hemos descargado y nos podemos descargar de las templates. Por un lado, la parte B, que luego la trataremos, y por otro lado el Excel, el presupuesto que vamos a juntar a, a esta propuesta. Vamos a ver eh, brevemente editar formulario. Lo, lo vemos, nos va a pedir que, que no lo vemos si no lo hemos hecho antes. Y accedemos al, a esa parte B. Eh, perdón, a esa parte de de formulario tarda un poquito un momento y aquí estamos eh, veis que esto es un formulario electrónico está en la misma plataforma y se compone en una serie de partes por un lado eh, información general de la, de la propuesta aquí vamos a tener que poner seleccionar el idioma en el que la vamos a presentar que puede ser cualquier idioma eh, oficial de de los países que forman parte de la Unión Europea. Lo podéis redactar en, en castellano, pero recomendamos en inglés, tener en cuenta que evaluador o evaluadora no puede ser de, o en, en su origen no puede ser del país del que presenta la propuesta. Eh, la duración del proyecto, como más y como 24 meses, palabras clav, claves vinculadas con o que pueden describir el, el proyecto u otras que tengan que ver con que den una información adicional. Eh, las prioridades, si tiene alguna de estas prioridades, no son las del, la de propiamente la de proyecto de cooperación, sino otras más generales sobre, sobre las estrategias y políticas de la Comisión Europea. Eh, y luego tenéis aquí, pues, el resumen, el Astra ¿os acordáis que hemos, puesto, hemos añadido estas palabras al comienzo? Lo podemos cambiar, esto se cambiaría, 2.000 caracteres como máximo, esto sí que tiene que ir en inglés, es la única parte del de la propuesta que debe ir obligatoriamente en inglés y luego tenéis aquí un formulario que tenéis que cliquear y es que en esta, en esta ocasión eh, no se va a exigir eh, los mandates eh, que los socios firmen el acuerdo de cooperación sino que es el propio líder de la propuesta quien la presenta quien certifica que efectivamente eh, los socios están de acuerdo con la propuesta que es, que es verídica que no estáis perseguidos por, por la ley etcétera eh, Aquí tenéis otras pestañas que es validar, salvar, etc. Si validamos, eh, veremos que no va a poner eh, cuestiones en rojo porque no lo hemos completado. ¿De acuerdo? Volveríamos otra vez a la, a la propuesta. Eh, como veis, tarda, tarda un poco, pero no os preocupéis que es, que es habitual. Eh, sí que es recomendable enviar las propuestas. Eh, 24, eh, 48 horas antes del deadline. Vale. vamos a ver. En esta parte de editar formulario que acabamos de ver habría una pestaña también que es de participantes, eh, que ahí tenemos que verificar que la información del participante eh, es del socio es verídica, es decir que está bien correcta el correo de contacto. Y también vamos a tener que, que poner el budget, el presupuesto, pero únicamente una cifra. Ahora vamos a ver la parte C, que también es un formulario online que podéis ir completando, salvando, se vuelve a completar, etc. ¿Vale? Aquí sí vamos a tener que seleccionar los objetivos de la, de la convocatoria, nuestras prioridades, como veis, la... Eh, Generación de audiencias, la inclusión social, el, de, el Green Deal, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, la dimensión internacional, movilidad, etcétera, o la prioridad anual. Como sabéis, hay prioridad anual que es patrimonio cultural, arquitectura, eh, todo lo que tenga que ver con literatura, etcétera. etcétera. Eh, aquí seleccionaríamos eh, tres elementos que, que, que cubren nuestra aplicación, y aquí, por otro lado, pues. Añadimos a nuestra organización o a la organización nuestra y a los socios que aparecen aquí y tenemos que poner eh, cuándo hemos constituido a esta organización, eh, cuál es la facturación anual aproximadamente y cuál es el número de, de personas que, que trabajan en nuestra organización de forma permanente. Eh, un momento, volvemos a ver si me deja... cierro esto volvemos al núcleo de, de la propuesta y aquí veríamos cómo que se tiene que juntar la parte B que es un documento en Word que es la parte que realmente eh, explica la, la, la propuesta descripción detallada de la propuesta y el presupuesto eh, cuando todo está eh, entregado completado subido etcétera vamos a validar y si nos da todo que está correcto eh, entregaríamos la propuesta si no no va a aparecer eh, Llamadas en rojo diciendo que lo tenemos que subsanar o completar, y lo subsanamos y enviamos la, la propuesta. Ahora vamos a, pa a pasar a, la, a una descripción de esa parte B con, con Isabel, que os va a explicar más o menos cómo, cómo deberíais eh, enfocar la, la propuesta de, eh, de ese documento de la, de la parte B. Gracias, Manus. Buenos días a, a todas y todos. Vamos a comenzar con este anexo de la parte B. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Lo podéis ver bien? Sí. 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 Vale, pues comenzamos. Eh, vamos a darnos un paseo por el anexo de la parte B. Este documento que, como ha comentado Manu, os habéis descargado. La plantilla y hay que cumplimentarlo. Entonces, este anexo es la descripción técnica del proyecto, es el grueso de la, de la solicitud. Como ya se ha mencionado, se puede cumplimentar en cualquier lengua oficial de la Unión Europea, pero se recomienda el inglés. El máximo de páginas que ha de tener este documento es 70 y esto es importante porque si superáis ese máximo, esas páginas no van a ser legibles y tampoco el evaluador las va a tener en cuenta. No se puede modificar nada de lo que figura en este documento, es decir, eh, no se puede modificar la plantilla ni, ni borrar ninguna de las instrucciones que aparecen. Y eh, la fuente mínima que podéis eh, utilizar es eh, la área del tamaño 9. que os recomendamos? Que sea un texto conciso que haya coherencia entre los diferentes apartados porque vais a ver que bueno, en esta solicitud en diferentes momentos se habla de presupuesto, se habla de subcontracting, se hablan de cosas eh, que, están, que forman parte del proyecto pero en, en diferentes lugares y entonces tenéis que aseguraros de que todo esto que mencionáis en diferentes lugares siempre tiene una coherencia, están coincidiendo todos los datos, ¿de acuerdo? No se puede utilizar eh, hipervínculos y este documento se ha de subir como, como PDF. Este es el resumen, bueno, que lo vais a encontrar cuando abráis el documento. Este es el sumario completo de todos los apartados que contiene este anexo. Entonces tenéis, eh, bueno, esa explicación, ¿no? La cover page, ese project summary, que es el, el texto que ya habéis incluido en la parte A, que ha comentado Manu. Y luego vamos a ir punto por punto, que en realidad si os fijáis y si atendisteis, eh, asististeis, perdón, al webinar del 30 de junio vamos a eh, cada criterio de evaluación eh, tiene su apartado correspondiente no entonces tenemos el apartado de relevancia el apartado de calidad y contenido de las actividades el de gestión del proyecto el de difusión luego ya el apartado de work packages que mi compañero Manuel os explicará más detenidamente. Y luego el apartado de Others, que en realidad ahí no es aplicable. De hecho, ya habéis hecho una pregunta por el chat en relación a esto. Eh, no hay que cumplimentar nada aquí. Y el apartado de Declarations. Y luego un resumen de esos anexos que ha de acompañar esta solicitud ¿no? y que ya también se han comentado. Entonces, aunque parezca una obviedad, lo primero que os queremos recordar es que es muy importante que respondáis en cada apartado a todo lo que preguntan. Vais a encontrar en cada sección, en cada epígrafe, una, una casilla en gris que os da como una explicación de lo que tenéis que contar y describir en, esa, en ese apartado. Bien, pues este apartado es fundamental. Os recomendamos que lo leáis, releáis y que haga, vayáis haciendo tic y diciendo, vale, esto lo he respondido, esto también, esto también. Es muy importante que a veces, pues bueno, ya sabemos que los tiempos son complicados, eh, tenemos que coordinarnos con, con los socios, etcétera, y a veces estamos por, por, pasamos por alto este tipo de información y es muy importante responder a cada una de las cosas que os piden en cada apartado. En el apartado de, en el punto de relevancia, que está compuesto por estos cuatro puntos que vemos a la izquierda, ¿qué es lo que eh, vais a tener que responder? ¿no? Y esto, en realidad, lo que hemos hecho es un resumen en castellano de lo que ya aparece en esas casillas en gris que hemos mencionado. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es de relevante este proyecto para la convocatoria? ¿De qué manera aborda los objetivos de la convocatoria que, como sabéis, es necesario que eh, seleccionéis? Uno de los dos objetivos a los que se dirigen los proyectos de esta convocatoria que comentamos el 30 de junio. Y sobre todo, ¿cuál es la contribución del proyecto a las prioridades de, de esta COL? Tienes que describir el proyecto eh, basándote en, en un apropiado análisis de las necesidades. Es decir, um, si habéis presentado este proyecto, es por alguna razón. O sea, estáis respondiendo a una serie de retos que hay en vuestro sector, a una serie de necesidades. Entonces, tenéis que explicar por qué, por qué esos retos, por qué esas necesidades y explicar los objetivos del proyecto de una manera muy clara, medible, realista y alcanzable. Y para cada objetivo vais a tener que indicar una serie de indicadores, una serie de indicadores que ahí os aconsejamos que sean, pues, eh, como hemos dicho, realistas y medibles. Luego, eh, ¿qué aporta de nuevo el proyecto eh, teniendo en cuenta resultados y actividades de proyectos anteriores? Esto también es importante porque a veces podemos pensar que nuestro proyecto es innovador. Pero no es el caso. Es decir, hay que estar al tanto de eh, cómo otros proyectos o otras organizaciones, incluso en convocatorias anteriores, han podido responder a esas necesidades que vosotros habéis planteado. Entonces, para eso es necesario y os recomendamos pues, un mapeo, que para eso tenéis también la plataforma, la plataforma perdón, de resultados del programa. Eh, buscar esos proyectos que han trabajado las temáticas que vosotros queréis trabajar y de esa manera ver si efectivamente estáis aportando algo nuevo. Y está muy relacionado con este punto también. El valor añadido europeo que va a aportar eh, vuestro proyecto, es decir, vuestro proyecto tiene que tener una dimensión europea y transnacional de las actividades. Tenéis que mostrar cuál es el impacto e interés que puede tener vuestro proyecto para otros países de la Unión Europea, es decir, cómo se puede aplicar los resultados de vuestro proyecto a otros contextos, qué países se van a beneficiar directa o indirectamente de, de vuestro proyecto, dónde van a tener lugar las actividades, etcétera. El valor añadido europeo, bueno, eso es una, es un, es una cuestión básica ¿no? en, en estas convocatorias. Y de qué manera el proyecto va a integrar medidas, esto está eh, muy relacionado con las novedades de este nuevo programa y nueva convocatoria, de qué manera va a integrar medidas para ser más sostenible y reducir el impacto medioambiental y de la misma manera para integrar la perspectiva de género y ser un proyecto más inclusivo. Entonces, todas estas cuestiones son las que se van a valorar en el punto de relevancia. En el punto de calidad del contenido y de las actividades, que está compuesto por cuatro puntos, eh, lo que vais a tener que hacer es explicar la metodología de vuestro proyecto, es decir, por qué, como proponéis hacerlo, es la mejor manera para alcanzar los objetivos del proyecto, describir a los miembros del consorcio y miembros del consorcio eh, y beneficiarios en el sentido más amplio, la categoría de socios, de entidades afiliadas, de society partners, si la hay, su por qué. O sea, ¿por qué forman parte del consorcio? ¿Por qué el consorcio es así y, y no son otras instituciones las que forman parte de él? Y explicar cómo se van a trabajar eh, eh, a nivel de consorcio dentro del proyecto. ¿De qué manera va a contribuir cada uno de ellos? ¿Cómo se van a complementar los unos con los otros? Es necesario mostrar que cada uno tiene un rol válido y los recursos para ejercerlo. También es importante. En este apartado también tendréis que definir los diferentes públicos a los que se dirige el proyecto y cómo vais a llegar a cada uno de ellos, cómo se van a beneficiar de forma concreta. Eh, aquí también os insistimos en leer cada una de las frases de la casilla gris porque eh, podéis hacer una mención general, vale, estos son nuestros públicos, estos son los, los canales y las acciones que vamos a llevar a cabo para llegar a ellos, pero se están preguntando, sí, pero ¿cómo se van a beneficiar de forma concreta del proyecto? ¿Qué va a cambiar para ellos? Pues hay que responderlo. Y por último, por pues la descripción del proyecto y las actividades principales. Hay que identificar en este apartado las diferentes actividades que habéis, habéis decidido hacer, por qué, por, qué son por qué esas actividades y no otras en relación a los resultados que, que esperáis de ellas. Explicar el rol de cada, de cada organización. Y esta es una información eh, que va a servir para comprender la lógica de las actividades del proyecto y su coherencia. En relación con los objetivos que el proyecto persigue. Una, una explicación lógica más general, eh, digamos que puede ser por tipología de actividades, explicando el porqué de cada una de ellas, porque luego en el apartado 5 de World Packages es donde ahí sí que vais a definir de manera muy detallada y desglosada en qué va a consistir cada una de las actividades, sus resultados, sus entregables, etcétera, que lo comentará mi compañero Manu eh, a continuación. El tercer punto de, de, de esta parte del, del anexo, de la parte B, es la gestión del proyecto. Y aquí eh, os vais a tener que detener eh, y entrar de lleno en explicar la estructura de la gestión y los mecanismos que vais a seguir para la toma de decisiones dentro del consorcio. Y estos mecanismos y estructura de gestión, pues serán acordes a según la escala del proyecto que hayáis elegido y a su complejidad entonces ahí pues tendréis que explicar cómo van a ser tomadas las decisiones, cómo se va a asegurar una, una, una comunicación efectiva a nivel interno y explicar los métodos para la planificación y el control. A continuación pues eh, también escribir el equipo del proyecto, eh, ponerlo en valor mencionando en la parte B eh, en la parte A perdón ya habéis eh, mencionado, esta información, pero aquí vais a tener que incluir en un listado pues, los diferentes puestos eh, de que se encuentran en el equipo y las tareas de cada una de ellos. Y también vais a tener un, un apartado en el que vais a tener que explicar eh, qué contrataciones externas vais a tener que realizar. Y eso, en relación a lo que os comentaba antes de la necesidad de ser muy coherentes, es que eh, aquí vais a mencionar esas contrataciones externas, pero luego en el apartado 5 de Work Packages también vais a encontrar un apartado que es el de Subcontracting. Y ahí tendréis que incluir todo eh, desglosado. Aquí, digamos que es una explicación más general de por qué vais a necesitar contratar eh, esos servicios. Y eh, en, en subcontracting, en la parte 5, vais a hacer todo el desglose de ellos. Describir las medidas para que la consecución de los objetivos del proyecto se realice de la forma más efectiva y rentable, Bueno, lo que en inglés de, denominan cost effectiveness. Y indicar los acuerdos para la gestión financiera del proyecto y, en particular, cuando sea relevante, cómo van a ser los recursos financieros distribuidos y gestionados en el marco del consorcio. Eso es muy importante, ¿no? Y en este sentido, aquí también van a valorar esa coherencia entre lo que es el proyecto en sí, el contenido, la parte de actividades y el presupuesto, si realmente hay una coherencia entre ambos. Y luego las medidas planificadas, esta también es una novedad eh, de este nuevo programa, medidas planificadas para asegurar una correcta implementación del proyecto y su calidad. Es decir, métodos para asegurar el control, el seguimiento y, muy importante, describir los métodos de evaluación y sus indicadores, que pueden ser, como sabéis, tanto cuantitativos como cualitativos. E identificar los riesgos, y esto será a modo de listado: pues, riesgos que poneros en la situación de, ¿vale? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar a lo largo de la implementación? que nos supongan problemas, eh, trabas o que aquello que hemos previsto hacer, pues no lo podamos realizar. Pues es hacer ese ejercicio, ¿no? Identificar qué nivel de riesgo tiene cada uno de ellos, qué más probabilidad de que pase y menos, y también eh, mencionar qué medidas se tomarían en caso de que esos riesgos eh, se tuvieran lugar, ¿no? Se materializaran. Y por último, el apartado 4, por último de, de mi parte, el apartado 4 que, se, eh, que coincide, como he dicho anteriormente, con uno de los criterios de evaluación, como los anteriormente mencionados. Ahí, aquí nos detenemos sobre todo en temas de difusión, eh, comunicación e impacto del proyecto. Entonces, vais a tener que definir los efectos a corto, medio y largo plazo del proyecto. Si el proyecto persigue la innovación, si es el caso, eh, describir los cambios que se, se esperan y el nivel de ambición de estos. Si hay países terceros, explicar eh, qué países terceros son aquellos países que no forman parte del programa Europa Creativa, pero que van a participar en el proyecto, al margen de ese partenariado mínimo que se exige, que ya conocéis, pues hay que explicar cómo estos se van a beneficiar y por qué, qué es el, 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 el proyecto importante para ellos explicar la estrategia de comunicación y difusión para dar a conocer tanto el programa Europa Creativa y, evidentemente, las actividades y los resultados del proyecto. Es muy importante explicar, igual que lo mencionábamos en el apartado 1, de, de, de tener claro cómo, eh, a qué públicos nos vamos a dirigir con el proyecto. Aquí en el apartado de difusión hay que explicar concretamente cómo vamos a dirigirnos a los diferentes públicos desde el punto de vista de la comunicación ¿no? y los canales específicos que vamos a utilizar para dirigirnos a cada uno de ellos. Y es muy importante también resaltar de qué manera vais a visibilizar la financiación europea. Y por último, describir... ¿Cómo va a continuar el proyecto una vez que acabe la financiación, del, la financiación del programa? La sostenibilidad es un aspecto muy importante, sostenibilidad no solo ya desde el punto de vista del impacto medioambiental, sino también de continuidad de los proyectos. ¿no? Entonces, tendréis que explicar cómo será su impacto asegurado y continuado, qué se necesitará para ello, qué parte del proyecto deberían de continuar, cómo se conseguiría, qué recursos serían necesarios para continuar con, con el proyecto. Cómo se utilizan los resultados, porque eso también eh, visibiliza, ¿no? eh, es, un, es un indicador ¿no? de, de esa sostenibilidad, ¿no? porque son resultados genera generados a lo largo del proyecto y que luego tienen, continúan, tienen un ciclo de vida más allá de él. Y también, si hay posibilidades, si es el caso, de, de que haya sinergias con otros programas europeos para continuar con el proyecto a partir de los resultados obtenidos. Y a continuación, pues ya doy paso a mi compañero Manuel para que os explique más detenidamente en qué consiste este punto 5 de Word Packages y que forma parte también de, de este anexo. Hola, de nuevo voy a compartir pantalla. Un momento. Perdón, Augusto, me digo de fondo. Disculpa. Eh, bueno, eh, sabemos que estamos yendo muy rápido porque tenemos mucho que contar, pero no os preocupéis que nos podéis llamar o, o escribir. Eh, de todas formas, lo ha comentado antes Isabel. Eh, está todo muy bien explicado. Es decir, ya veremos cómo en la parte B eh, cada apartado tiene una explicación de qué, de qué os eh, están solicitando y, por otro lado, eh, la convocatoria también está muy bien explicada. Así que eh, léelo todo bien con detenimiento. ¿Qué es esto del word package? Pues al final eh, se trata de que todas las actividades que van a formar nuestro proyecto van a estar agrupadas en paquete de trabajo, ¿vale? Que son subdivisiones de, de proyecto. Eh, estos paquetes de trabajo, además de su descripción, objetivos, resultados, eh, va a haber, vamos a tener que describir las actividades, los hitos o milestones y los entregables. Eh, al menos tiene que haber dos work por proyecto. Uno que tiene que ser la, la gestión del, eh, del proyecto y, y otro que puede ser todo lo demás, pero podemos deglosar eh, como queramos. Eh, importante, tres conceptos que aquí lo veis: el de milestone, que es, es un hito o un punto clave dentro de, del proyecto eh, que va a, ser, va a servir para su control de esa actividad. Imaginaos, eh, una residencia. Eh, una residencia de, eh, artística que va a durar eh, ocho meses. Un milestone puede ser en el tercer mes eh, eh, que hayamos alcanzado eh, las cinco residencias artísticas. Y esto lo vamos a demostrar con un entregable que va a ser la inscripción, por ejemplo. Luego tenemos el tax, que es la actividad, que ahora lo vamos a ver. Y por, y por último, el entregable. El entregable es la justificación de que esa actividad se ha realizado. Eh, si es un, un congreso, imaginaos, pues el programa del congreso, lista de participantes, si es un vídeo puede ser el link al vídeo, eh, la infografía, si se trata de, de un aspecto de comunicación, eh, etc. Eh, bien, vamos a, eh, por un lado, la convocatoria, que veis la convocatoria, estas 31 páginas, aquí os va a describir qué, qué son los workpacks, ¿vale? Y os pone algunos ejemplos. Algunos ejemplos que también los tenemos, los tenemos aquí, pues puede ser eh, tres work Packages, eh, uno tendría que ser el de gestión y coordinación y que podía ser entregable, pues las actas de las reuniones, una evaluación, etc. Otro puede ser la comunicación y difusión, todas las actividades eh, que hagamos en, en comunicación y difusión irían en este work Package, decolosamos las actividades y pondríamos los entregables. Eh, capacitación, si fuera otro Web Package, pues igual, de residencias artísticas. La mejor forma de entenderlo es verlo. Eh, bueno, esto sería la parte B, todo esto ya lo ha comentado antes eh, Isabel. Esto es eh, Work Package. el work Package, como veis, pues eh, aquí ponéis el, el nombre de Work Package, que este tenía que ser el de gestión, eh, la duración del proyecto por meses, no se pone octubre eh, de octubre a... A, a abril, sino que se pone mes 10 al mes 4 ¿de acuerdo? Eh, un nombre corto eh, de, de la entidad que, que es la, la líder, el líder de beneficiario del proyecto y aquí tenemos actividades, pues como veis eh, bueno, primeramente tenemos que poner los objetivos que perseguimos con este work package y las actividades como veis aquí os lo explica todo Actividad 1, pues ponemos un nombre corto de esa actividad, la descripción, eh, el nombre del, de, quien, de quien es el encargado de esa actividad, eh, coordinador o un beneficiario, pues lo pondríamos aquí. Si va, esa actividad es subcontratada o, o es contribución en especie, lo pondríamos aquí también. Lo hablaremos de qué es subcontratación. Eh, continuamos con los milestones, que lo pondríamos aquí. Todo tiene que estar... Ser coherente, bien entrelazado. Si veis, eh, todo está, eh, eh, está conectado. Es decir, la parte B está conectada con el presupuesto, el presupuesto también está conectado con, y la parte B con, eh, con la parte A, etc. Eh, y luego tenemos aquí los entregables que va a ir a cada, a cada actividad. Eh, el nombre del entregable, un nombre corto, el work package al que está vinculado ese entregable, quién la entidad que lo va a liderar, qué tipo de documento vamos a aportar para justificar eh, ese entregable, su descripción y, y el idioma. Es decir, si vamos a hacer un congreso, como comentábamos antes, idioma castellano o lo que fuera, lo pondríamos, lo pondríamos aquí. Importante, eh, claro, el World Package es, 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 es una tabla, no se puede modificar, sí que podéis añadir filas aquí, pero no podéis, no podéis eliminarla. Es decir, eh, esto que todo se va a repetir. Eh, por ejemplo, la descripción, por, decimos, mira, para llegar a más hojas, porque tenemos el límite de 70, me lo cargo. Eso no se puede hacer. Eh, el work Package tiene que ir en la plantilla como está. Continuamos. Eh, aquí eh, nos dice de, esto es un work package de ejemplo y resulta que nuestro proyecto va a tener cuatro. Pues can, eh, copiamos este work package, lo ponemos aquí y vamos cambiando el nombre del WordPacket, de las actividades, de los entregables, etc. ¿De acuerdo? Es básicamente el, el, la cuestión está en planificarlo bien, en ver en darle coherencia, eh, en que todo esté perfectamente eh, cocinado. Luego tenemos el cronograma. El cronograma es eh, las actividades que vamos a hacer, como veis aquí, el glosado lo vais añadiendo, vais añadiendo filas y vais poniendo, <coughs> vais poniendo cronograma. <coughs> Disculpad. Eh, hay dos tipos de cronograma. Como sabéis, eh, tenéis que elegir el primero porque como máximo son dos años de, de, de duración del proyecto. La subcontratación. ¿Vais a hacer subcontrataciones? Lo tendréis que poner aquí. Como sabéis, la subcontratación es, se considera así cuando eh, subcontratamos una parte que es fundamental eh, del proyecto. <coughs> Perdón. Por ejemplo, en la comunicación. La comunicación de proyecto es una parte fundamental. Si eso lo vamos a subcontratar, lo pondríamos aquí. ¿Qué no sería su contratación? Pues una prestación de servicios. Imaginaos que, eh, por ejemplo, el catering de un evento, pues eso sería una prestación de servicios. No sé se considerará su contratación. Su contratación es lo que decimos, una parte eh, fundamental del proyecto. Eh, o las residencias artísticas la vamos a subcontratar una empresa que se dedica a gestionarla. Pues eso también lo, lo pondríamos aquí. Como veis, en la parte 6 eh, de ODER, esto viene no aplicable, así que no hay que completarlo. Y por último, la declaración. La declaración, como veis, eh, básicamente se trata de justificar, de, de poner de manifiesto que ese proyecto no ha sido presentado a otros programas ni que había recibido financiación europea. Eh, anterior para ese mismo proyecto. ¿Por qué? Porque una misma propuesta no puede tener doble financiación de la Unión Europea. Así que aquí pondríais que, que no. Eh, anexos, pues básicamente os van a pedir la lista de, de proyectos previos de los cuatro últimos años, proyectos relacionados con la, con la Comisión Europea, proyectos europeos. Eh, volvemos a... a a la pestaña a la presentación de Word Package y aquí tenéis pues eh, un poco los ejemplos que os hemos puesto. Eh, podéis añadir todos los que, que queráis convenientes, siempre que sean coherentes con vuestra propuesta. Quedaría por ver la parte del presupuesto, que lo vamos a ver ahora a continuación con, con Carolina Carolina cuando quieras. Estoy aquí, estoy, estoy abriendo. A ver si me eh, voy yo un momento, sí, si ya. me puedes pasar por sí. las páginas y luego, luego mostraré el, el archivo de, de, del Excel. Okay. Eh, vale. Bueno, esta la voy a ver, esta si la quieres pasar, porque como lo voy a, lo voy a mostrar eh, luego aquí. Sí, es que antes de enseñaros vale. la configuración del, del Excel, lo que quería comentaros antes es, bueno, es el punto de partida, ¿no? Hay unas consideraciones eh, generales. Una novedad es que... Eh, esta, estos proyectos se basan en, en el sistema de LAMPSAMS os he dejado ahí el enlace eh, para que podáis ver bueno, cómo, cómo está estructurado en el caso concreto de, del programa Europa Creativa, aunque es verdad que se está aplicando a muchísimos eh, otros programas como el CEF que, que también llevamos nosotros y básicamente a lo que se refiere es que eh, de cara al, eh, al control eh, por parte de, de la agencia durante la, la implementación y eh, el informe final de, del proyecto, eh, lo, que, lo que han hecho es agrupar los costes por paquete de trabajo, por beneficiario y ahí también incluyendo a bueno, terceras partes en, en asociadas. ¿no? Luego lo vamos a a explicar bien pero vamos que la diferencia es que ahora no te piden un presupuesto uh, con un nivel de detalle eh, exhaustivo sino que bueno sí que hay que explicarlo por, por eh, paquete de trabajo por beneficiarios y en función de unas eh, categorías pero mm, eh, más agrupadas no sin el nivel de detalle que es que se exigía anteriormente otro tema muy importante también es que eh, Ahora, bueno, tanto los uh, costes elegibles como las, las condiciones, las provisiones financieras eh, se van a... Eh, no, eh, vuelve a al anterior, porfa, Se van a establecer en el, eh, en el Grand agreement. Que eso es un documento eh, que se redacta, o sea, va a ser una plantilla, pero se redacta específicamente para cada, eh, para cada beneficiario. Y ahí se va a establecer, por ejemplo, las condiciones de pago... A cómo habrá que presentar la, eh, los informes y la cuestión de los entregables, de los deliverables, que son muy importantes, es decir, es, hay que tomárselos muy en serio, y reflexionar bien eh, en cuando estás desarrollando la parte B, porque eh, esos elementos entregables que tú vas a incluir, que en general tienen que ser los más importantes, no no, a, no, hay que, no hay que crear tampoco un número demasiado elevado de, de entregables. Estos van a tener valor contractual, van a figurar en ese contrato, de manera que tú te comprometes a, a realizarlo, son parte de los resultados del, del proyecto eh, y tienen que estar realizados para que luego eh, te, puedas eh, recibir la financiación. Por supuesto que hay cierta flexibilidad, luego lo, lo veremos también, pero lo que quería deciros es que tienen valor contractual. Y luego veremos las instrucciones de la plantilla del, eh, del Excel. Los pagos también se van a realizar por, uh, por, por paquetes de trabajo y eh, finalizados. Y luego la prefinanciación, este es un tema eh, también bueno, que queríamos recordaros, está, está en la guía. Y es que eh, esto ha cambiado también. Ahora, para la pequeña... Y, y, y la escala mediana te eh, vas a recibir tras la firma del contrato, aproximadamente a los 30 días de haberlo firmado, te, te prefinancian con el 80% de los uh, costes totales elegibles de, del proyecto. Y, la, y el resto, lo que quede pendiente, eh, se pagará tras la finalización del proyecto y eh, haciendo un previo, un previo balance para también asegurarte que, bueno, que toda la cantidad que te dieron como prefinanciación realmente se ha, se ha gastado como, eh, como se debía. ¿no? En cambio, para la, la gran escala, la prefinanciación es del 40% tras la firma del contrato. Luego te pueden puedes recibir uno o varios pagos eh, intermedios y el resto lo mismo. Tras la finalización del, del proyecto se, se hace un, un balance para ver qué queda pendiente de, eh, de pagar en función a, a lo que realmente se ha hecho o se ha cumplido. ¿no? Vale, si pasamos a la siguiente, por favor. Costes elegibles. <coughs> Eh, bueno, deciros que esto va a figurar, o sea, toda esa relación de costes elegibles, que es verdad que antes venía la guía en el call en el document, eh, venía muy detallada, ya no figura en el call eh, document con ese detalle, sino que estará en el Gran eh, AGREN. En hay, un, hay un modelo que está, en, eh, que está en preparación para que, bueno, a ver si más adelante lo, eh, lo, eh, está disponible para echarle un vistazo. Pero de es más ahora. Os contaremos nosotros eh, cuáles son básicamente las categorías de costes elegibles. Y otra cosa importante es que, claro, tienen que ser costes realizados por un eh, beneficiario. Pero aquí, ojo con la terminología, esto es importantísimo y, y te, eh, hay que tenerlo muy claro. Si veis el, el documento B, como beneficiarios, eh, te explican, como tú en los work packages tienes que, eh, que detallar quién se va a encargar de, eh, de qué parte o quién va a participar en ella te pide que distingas entre el líder los uh, socios pero eh, en el sentido estricto de partner pero hay otras categorías como por ejemplo serían los associated, eh, los associated partners ¿no? que estos no pueden incurrir en, en, en costes o bien hacen, ellos hacen aportaciones al proyecto pues porque os ayudan con, con la difusión de manera desinteresada como, como agentes multiplicadores eh, o bien o no porque os hacen alguna aportación en especie, o sea, tener en cuenta que los associate partners siempre tienen una participación menor que, eh, que un partner, ¿no? Y otra opción que habría es, bueno, subcontratarles si vierais que, eh, bueno, para vosotros es, es importante, pueden hacer una aportación relevante encargándose de alguna Uh, pequeña acción actividad pues se les podría subcontratar y esto por ejemplo se aplica a si queréis colaborar con alguna organización del Reino Unido ¿no? que es la pregunta de, de Millón ¿Pueden participar? Bueno, pues sí podrían, pero en esta categoría de, eh, de asociados y luego también claro los costes eh, para que sean elegibles tienen que estar dentro del periodo de, de elegibilidad es decir, que sean incurridos durante la eh, realización eh, de, del proyecto. ¿Qué excepciones hay? Bueno, pues con carácter retroactivo, eh, o sea, si tenemos en cuenta que la, los beneficiarios firmarían el acuerdo entre marzo y mayo del de, de año que viene, pues por ahí estaría el inicio del, el inicio del proyecto. Pero eh, se pueden hacer excepciones, si están bien justificadas, y si tú explicas que necesitas. Empezar, yo que sé, en febrero porque coincide con una conmemoración de un artista y hay que hacer un evento ahí, pues bueno, hay que justificarlo bien, se valora en cada caso, pero se podría, se podría hacer. Eso sí, nunca puedes empezar eh, con actividades que sean antes del deadline, es decir, antes del 7 de septiembre de 2021. Y luego hay alguna actividad que, claro, puede quedar fuera como la participación en el kick-off meeting de Bruselas, cuando la comisión y la agencia os invitan a los líderes eh, para informaros. Eh, es, el, es el punto de arranque ¿no? de los proyectos y eh, os informan un poco de las condiciones de ejecución, pues ese, ese también normalmente se, se realiza antes de, del inicio. En los costes hay que tener en cuenta los impuestos eh, aplicables. Eh, otra novedad que yo creo que es, es muy positiva es que ahora, eh, tras la finalización del proyecto, la, la, la auditoría o el eh, control que se vaya a hacer de, del proyecto, se va a hacer en base a las actividades y resultados, acordaros de sus deliverables que hemos eh, hablado eh, y milestones, eh, pero en cambio no se va a hacer eh, a nivel eh, financiero de manera mm, estándar, sistemática. Luego siempre hay casos en los que... De manera aleatoria, desde la comisión se eligen unos cuantos proyectos y, y, les, y les toca una auditoría, ¿no? Pero que, eh, que de, de manera... Eh, bueno, el procedimiento estándar ya va a ser el controlar solo las actividades y los resultados, no a nivel financiero. Pero esto no quita para que no haya una buena gestión financiera. Eh, hay que tener muy claro, incluso antes de volcar los datos en este presupuesto, en esta plantilla, tener muy claro... Tus gastos a nivel más de detalle, ¿no? bien identificados, que sean eh, verificables, o sea, tener una, una contabilidad interna eh, eh, al detalle para luego ser capaz de agrupar esos gastos por paquetes de trabajo y, y, y por beneficiarios, y por pues, si también hubiera alguna duda, y el, el proyecto oficial de Bruselas os pide explicaciones porque no entiende muy bien eh, eh, a qué, de qué se deben esos gastos. ¿no? Y esta regla que, que se mantiene de. de como en anteriores periodos, la non-profit rule, ¿no? que en los, en los proyectos aquí, en cooperación, no pueden generar eh, eh, beneficios. Sí se pueden generar ingresos, pero se compensarían con los gastos. Vale, Si vemos la siguiente, por favor, no sé qué tal, vamos de tiempo. Vale, en costes elegibles, bueno, por supuesto, están los costes de, de personal, que luego os los quiero enseñar porque hay tipologías de personal, uh, os lo enseñaré en el, en el Excel. En cuanto a viajes, eh, transportes y dietas tenéis ahí abajo eh, un enlace de guía de costes para viajes, dietas y alojamientos, eh, porque bueno esto es algo eh, algo nuevo que se ha que se ha probado. Y hay que tener en cuenta, bueno, eh, es una guía, ¿no? Para que eh, os podáis hacer una idea sobre, sobre cuáles serían los gastos, pues, por ejemplo, hoteles, pues, te da, hay una tabla según el país, cuál es el, el tope máximo que puedes, eh, que puedes incluir para gastos de, de alojamiento y también para transportes, pues, además de, por supuesto, recomendar el eh, reducir el uso del avión eh, en siempre la medida de, de lo posible, pues, en base también a los kilómetros que vas a hacer, etcétera. Hay, unas, hay unos parámetros. ¿no? En cuanto a la amortización de, de los equipos, porque se pueden comprar o que sean de segunda mano, eh, en, el, en el Excel hay una, hay una hoja para eh, calcular los costes de depreciación, que ahora lo vemos. Entra también... Todo tipo de compras de bienes de, de otro tipo de bienes y de, y de suministros que necesitéis, pues por ejemplo, para realizar las actividades del, del, del proyecto, como decíamos, servicios de, de catering, de traducción simultánea, etcétera. Eh, los costes de actividades que, que hay que hacer sí o sí, pues como participar en el Kick-Off uh, Meeting, las subcontrataciones, de esto ya os ha contado. Uh, uh, os lo ha explicado mi compañero Manuel. Recordar que no, no se puede contra, eh, subcontratar partes um, fundamentales del proyecto, como es principalmente la propia gestión de, eh, del proyecto, eh, y que el detalle se explica en la, en, la parte, en la parte B. El apoyo financiero a terceros eh, se refiere, esto ya existía antes, también se refiere a que eh, se pueden eh, de, de, los miembros del partenariado pueden por ejemplo hacer un concurso lanzar un, un premio eh, de, yo qué sé eh, para algo cre eh, creativo eh, pueden ser tanto eh, premios y bolsas como, como becas y el máximo es eh, que se puede otorgar es de 60.000 euros por destinatario y el gasto de terceros países, una buena noticia es que ahora no hay un máximo. Antes uh, no se consideraban como costes elegibles más del 30%, y ahora, eh, ahora sí, en ese sentido no hay restricciones. Los costes indirectos también se consideran costes elegibles, en concreto el 7% de ese total de costes elegibles y ahí se puede meter un porcentaje pues, de los costes del alquiler de, la, de las oficinas, de la electricidad, de otros gastos de comunicaciones, mensajería, eh, etcétera Y se calcula automáticamente, se, el, el sistema, el, el Excel, eh, va a atribuir automáticamente el, el 7% a cada uno de los miembros del partenariado, no solo al líder, ¿no? se reparte entre líder y socios. Vale, y ya si pasamos a la siguiente, por favor. Vale, ¿qué costes no son eh, elegibles, entre otros? Pero es que esto lo ponemos porque es una pregunta muy habitual que, que nos hacéis. Contribuciones en especies, esto no ha, no, no ha cambiado. A ver, es, sí que es, eh, puede ser muy, muy, muy útil que, que vuestro proyecto incluye aportaciones en especie, pues por ejemplo, siberia. Os regalo unos billetes de avión para uh, que los profesionales participen en residencias artísticas. Mm, fantástico. Pero no se puede eh, incluir en el presupuesto como un, un coste elegible o un espacio que, que alguien os cede pero que, no, pero que no nos cobra por ello. ¿no? Otro cambio. Um, en relación al, a la previsión de los, eh, del presupuesto a medida que avanza el, el, el proyecto, pues entendemos que, claro, una cosa es la previsión que tú haces el inicio y luego cómo se desarrollan los, los acontecimientos, puede haber cambios imprevistos. Bueno, pues antes era necesario hacer una enmienda con la agencia eh, ejecutiva si, si movías mucho las partidas de... Eh, de, de, el gasto por partidas, ¿no? si te pasabas decir del 10%. Ahora ya no hay que hacer eh, una enmienda, digamos, ese, ese papeleo, pero sí que, hay que habría que hacer una enmienda si se modifica la cuantía de subvención que recibe alguno de los, de los socios. Y en todo caso... Hay que tener presente que siempre hay que avisar a, um, al Project Officer, la persona que, que, que designa al, al, al beneficiario, al proyecto beneficiario desde Bruselas, para que lleve el, el control y seguimiento de, de vuestro proyecto, pues siempre es importante que le, que le informéis de, de, de los cambios de contenido y presupuesto que tengáis que hacer, que él también valore, si alguno los considera muy sustanciales y que, y que bueno, que os los valide eh, o no y lo mismo para para el presupuesto. ¿no? Vale, no sé si me he quedado, creo que me queda una diapo más antes de pasar al. Sí. Bueno, esto en realidad era comentarios, eh, bueno, os lo puedo enseñar aquí y luego ya entro en el presupuesto. Eh, algunas preguntas que os pueden surgir, eh, no sé cuántos de vosotros habéis abierto ya el Excel del presupuesto, el Detail Patent Table, que se descarga, como os ha enseñado Manu en el portal de participantes, pero eh, en cuanto a definiciones, eh, en costes de personal, que se ponen por día, te pone cara, tienes uh, varias uh, categorías para elegir que tiene que ver con la manera en la que estas personas son contratadas y, y cómo cobran, ¿no? Los empleados son los que están en la, en, la, en la plantilla, ¿no? ¿Qué tal? Muy de tiempo, bueno, muy mal. Luego están las personas naturales bajo, bajo contrato directo, decir, eh, que son aquellos que no son miembros del staff de la, de la plantilla, pero que tienen eh, un, un contrato, por ejemplo, como, como autónomos para trabajar para vuestra organización por un periodo determinado o por un proyecto concreto. Las second persons se refiere, es la, aquí la diferencia es que eh, nos estamos refiriendo a, a, por ejemplo, una persona que tú contratas, por ejemplo, para apoyo administrativo, pero que no pertenece, eh, ni es un autónomo, ni pertenece eh, a tu empresa, sino que pertenece eh, a otra empresa que te lo cede temporalmente. Y ojo, porque aquí eh, se habla de voluntarios, eh, ten en cuenta que también es una plantilla y bueno, vale para otras convocatorias, pero aquí no son costes elegibles. Ah, y hay una categoría eh, muy importante también que antes no existía, pero que era muy demandada. Muchas veces nos entraban preguntas para aquellas personas que eran eh, bueno, eh, miembros representantes de, de, de la junta de, de una pequeña asociación eh, o empresa, pero que no tenían eh, salario porque su, el volumen de negocio no, no lo permitía, pero sí tenían, eh, hacían cobros esporádicos por actividad por proyecto lo que fuera bueno pues ahora tenemos una categoría específica para este para este caso no en cuanto a los costes de subcontratas no sé si voy demasiado rápido bueno, ¿qué me decís Las, eh, aquí eh, como decíamos se refiere a tareas que tienes que estar eh, que, que tienes que externalizar pero que son de, eh, de actividades que figuran en en el proyecto como los costes de, por ejemplo, una agencia de comunicación para que te apoye con, con la estrategia eh, digital, por ejemplo. y aquí se agrupan por beneficiario. ahora lo, lo vamos a ver. en esa parte b, no solo detallas eh, esos costes de su contrata, sino que además tienes que justificar si necesitas superar el 30% uh, en su contratación. vale. pues ya podemos dejar de compartir pantalla y así os enseño yo. Os enseño el presupuesto, una pequeña prueba. Vale. Importante. Lo primero de todo es irse a las a la primera pestaña de las eh, instrucciones. Perdonar. Tengo algo menos de cinco minutos, ¿verdad? Bueno, bueno por, por organizarme un poco el tiempo. Es que esto os quería contar todo lo importante que no se sé, que no se me olvide todo lo importante. Bueno, sí, bueno si cinco ves lo que está. Más o menos, no. Perfecto, perfecto. Lo que está subrayado en amarillo eh, es fundamental porque ese es el punto de partida. Lo primero, los primeros datos que tienes que insertar son en esta misma pestaña. Eh, si bajas, te vas a la fila 32 y 33, veis aquí ¿Vale? que es la máxima ayuda, eh, la máxima ayuda solicitada. Y entonces veis que bueno, aquí tienes que poner el, el nombre de la convocatoria y el acrónimo, pero en concreto la 32 y la 33, que son las que estoy señalando ahora, aquí tienes que poner la máxima uh, uh, cuantía uh, que, de subvención que, que puede otorgar uh, la, la Unión Europea en esta convocatoria y, la, y, y el ratio máximo de, de financiación. Esto es importante. Hay, eh, estamos hablando de máximos. Puede ser que vuestro proyecto, o sea, si estamos hablando de un proyecto a menor escala, a lo mejor vosotros no pensabais pedir el tope, y al, en lugar de 200.000 pesos, pedir 180.000. Eh, bien, pero en, este, en estas casillas hay que poner eh, los máximos, independientemente de que tú después, que eso ya se va a ver en las otras pestañas, independientemente de que luego pidas algo menos de, 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 de financiación o algo menos de porcentaje de eh, cofinanciación. Y debajo de esto, eh, tenéis la, la posibilidad de definir las categorías de personal. Vale, no sé si lo veis aquí. Vale, lo veis aquí, la 41, a partir de la 41, que te dice que lo puedes customizar. Eh, yo, por ejemplo, he escrito las, eh, la, la, las dos primeras. Eh, senior y, y junior ¿no? y eso sí te dice que eh, esas categorías que tú establezcas luego se van a replicar automáticamente en cada paquete de beneficiario, de hecho si veis aquí ya aparece un senior, un junior y yeah. en, en el resto nos va a mostrar también vale luego lo siguiente que hay que rellenar es la lista de beneficiarios y los, la lista de work packages y además os adelanto ya que no hay que rellenar todas estas pestañas. Algunas se rellenan eh, automáticamente en base de otros datos eh, que se van poniendo en otras pestañas. En la lista de beneficiarios, si veis aquí, bueno, yo he añadido, por ejemplo, el primero nuestro, Ministerio de, de Cultura, perdonar que me está dando el pollo esta pantallita. Vale, me voy a, voy a ocultar las cámaras. Vale. Eh, pones aquí el, el, el primero, vas poniendo los nombres. Primero le das aquí a añadir beneficiario, doble clic. ¿Veis? Que se ha abierto una nueva fila. Y entonces aquí ahí habría que poner el nombre. Yo pongo socio 3, da igual, aquí con su acrónomo y, y, y su país. Y hay que dar después a aplicar cambios. ¿Veis? Entonces. Se están generando esos, esos cambios y significa lo que lo que eh, se ha producido es que se ha añadido una nueva, una nueva hoja aquí, el beneficiario número 4, que, eh, que antes no estaba. ¿no? vale Y luego, pero, veis que está pensando? está pensando un rato, bueno, esperemos que no tarde para que me deje seguir navegando. vale Y lo mismo con la lista de paquetes de trabajo. ¿No? Bueno, aquí te deja. No voy a cambiar el nombre de la hoja porque tiene, es, es esa paquetes de trabajo y dice job done, vale. Muy bien, ha salido bien. Ya has introducido a un nuevo socio. Y la lista de paquetes de trabajo, si le das a, eh, lo mismo. Añadir. Yo veis que ya he puesto al principio, o sea, aquí eh, de primeras no figura ninguno y he añadido. Eh, bueno, los, los básicos. En el caso de proyectos de cooperación, como eh, habréis visto, no hay ningún paquete que sea obligatorio. Eh, ¿no? Bueno, el de, de la gestión, pero si ocurren otras convocatorias que, que la tipología es obligatoria y hay que seguirla, aunque tú luego puedes añadir otros, aquí no, pero bueno, lo, en, en todo caso, pues todos los proyectos tienen que tener, por ejemplo, un paquete de trabajo para la comunicación y, y difusión, que es el que he creado. Aquí, por ejemplo, este no es obligatorio, pero por ejemplo, a, a, relativo a las actividades de, de capacitación para formar a los profesionales en, en cuestiones concretas. Y si queréis añadir alguno más, lo mismo, vais a, a, a Work Package, doble clic y, bueno, y aquí ponéis eh, lo que sea: ¿no? eh, artistic, Creación Artística. Yo qué sé. Vale, le das a aplicar cambios. Vale, y esto va a hacer que en las siguientes pestañas, que son las específicas por beneficiario y por paquete de trabajo, vale, yo, bueno, podéis cambiar el nombre de la hoja, pero no le voy a cambiar. El, como esto es una prueba, lo dejo en beneficiario, beneficiario número 3. Ahí te da la opción, como veis, de si quieres con estos cambios, pues si quieres cambiar los nombres de las hojas, ¿no? Por eso lo, lo está procesando todo. Pero yo para, para no tardar, lo que quería enseñaros es que si luego vais a estas hojas, en cuanto, en cuanto acabe ahí, vale. Vale, es que va, va uno por uno, ¿veis? Me está pidiendo que confirme el, el nombre de cada uno eh, de los socios, ¿no? Ahora, lo que os quería enseñar es que esos paquetes de trabajo que hemos creado ya se han estructurado aquí dentro de, eh, de, la, de la hoja para cada beneficiario. ¿Ves? Que en rojo está el de gestión, si seguimos bajando está el de comunicación y difusión, y así para todos. Aparece por defecto en todos. Si hay algún socio que hay alguna parte del paquete de trabajo que no va a rellenar, pues no pasa nada. Sí se queda en, en blanco y no hay ningún problema entonces como decía las pestañas que sí hay que rellenar porque no son todas es la de las instrucciones con esos dos datos del final lista de beneficiarios lista de paquetes de trabajo cuando tengáis esto se, se os van a seguir eh, generando las listas de eh, en concreto para, uh, para cada beneficiario y veis aquí en base a los costes elegibles que os decíamos antes ¿Cómo se estructura? Pues costes, eh, costes de, eh, de persona, la, la subcontrata. Veis que aquí ya están, están agrupadas, ¿no? Por eso es importante que tengáis claro y expliquéis en la parte B todo lo que hay que subcontratar y aquí ya se ponen, se ponen totales. Eh, en cuanto a compras, pues ya sean de viajes y subsistencia, eh, lo mismo, ¿no? Se van, se van detallando. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, los, uh, si vas a la Ah, los, os quería enseñar el C2, equipos. Eh, hay que ver costes de depreciación. Y esta es otra de las pestañas que si, por ejemplo, tenéis pensado comprar algún ordenador o algún material de oficina o, o mobiliario, lo tendríais, que, lo tendríais que poner aquí. ¿no? Entonces, un ejemplo para la parte de gestión. Pues yo voy a necesitar un ordenador, lo no voy a comprar para esta fecha. Aquí te pregunta el coste total de la compra, pero tú tienes que indicar que, en qué porcentaje lo vas a utilizar. Pues he puesto el 80%, imaginaros que fundamentalmente lo voy a usar, pero le voy a dar también otros usos eh, y el porcentaje de, eh, de vida. ¿no? Pues yo qué sé, si este ordenador me puede durar unos, eh, unos 10 años y yo voy a trabajar para este proyecto. Por cuatro años, pues este es el porcentaje. ¿no? Entonces, una vez que pones estos datos, este es el coste, los 288 es el coste que tú podrías poner como coste elegible, ¿no? Y así se pueden ir, eh, se pueden ir añadiendo, añadiendo otros. El apoyo a financiero, a terceras partes que comentábamos, está aquí, por eso antes cada, cada socio tiene que tener claro pues, cuántas, yo qué sé cuántos premios o cuántas ayudas va, va a dar y ahí ya pones el, el, el coste. ¿no? Y los costes indirectos, que como decía, se reparte el 7% para, para cada uno. Eh, ¿Qué más? Repasamos lo que el resto de un las para ah, de preguntas. La, ¿vale? Un minuto. Vale, pues mira, ya la última pestaña que habría que rellenar, porque costes estimados no, esta se va rellenando con los datos que volcáis en, en otros apartados eh, en esta, en Proposal Budget al final del todo eh, sí que tenéis que rellenar la última eh, columna con la cuantía eh, de la subvención eh, de la subvención solicitada, esto hay que dejarlo para, eh, mejor para, para el final, ¿verdad? y entonces aquí te dice, bueno, veréis aquí máxima contribución, estábamos en un proyecto de mayor escala, con lo cual te pueden dar hasta el, hasta el 80% o, eh, o la equivalencia a 200.000 euros. Aquí, claro, me pone 1.000 euros porque, como veis, este presupuesto he puesto muy poquitos gastos, es, eh, es una prueba, no está, uh, no está completado, pero después, cuando tengáis vota, eh, volcados todos los datos con todos los, eh, los costes, los, los tenéis que poner aquí repartidos, tanto el coste total como repartidos por socios. ¿Lo veis? Y una cosa importante con esto a cabo, tened en cuenta que cada socio no puede llevarse más, en este caso, pues del 80% de la cofinanciación, ¿vale? Uno no se puede llevar el, el 90%, ¿no? Se podrían llevar menos, si podéis eh, ver ajustes, pero, pero nunca menos de eh, perdón, nunca más de la, del máximo porcentaje de cofinanciación. ¿Vale? Y como os decía, el resto de las pestañas se... Se van eh, rellenando solas. Aquí vais a tener ya el resumen por socio y por paquetes de trabajo. Y aquí el de costes de personas eh, por día, lo mismo. Este se, eh, se, aparece, se, se irá completando de manera automática con lo que pongáis en los otros, pero eh, es muy útil para que cada organización pueda controlar cuánto se está, se está gastando en esas partidas. Vale, pues, pues hemos visto todas las, las partes importantes del presupuesto y nada, pasamos ya al turno de preguntas. Hola, eh, pues vamos a proceder a responder las preguntas que nos habéis dejado en el chat. Eh, si queréis ir formulando alguna, pues la vamos recogiendo. Eh, la primera es de Ana, que nos dice que si podemos aclarar... ¿Quién no puede escribir la propuesta eh, eh, comenta que no entendí que no lo entendió bien eh, no entiendo muy bien tampoco la, la pregunta la, la propuesta eh, realmente eh, eh, hay que trabajarla de forma conjunta eh, podéis trabajarlo en un convento eh, externo y posteriormente una persona que tiene que ser el contacto principal o quien se haya seleccionado de la organización líder que presenta la, la propuesta pues es la que lo recopila y la quien la va subiendo. Eh... Perdona, perdona, yo entiendo que es que a lo mejor que cree que... Perdón. Perdón. No, que a lo mejor entiendo por la pregunta que si se puede subcontratar la, la, la redacción del, del proyecto. Y en principio no. Hay una, como se ha explicado muy claramente, hay muchas partidas que pueden ser subcontratadas, pero lógicamente lo que es la gestión y la redacción del proyecto no eh, se supone... Que la, el partenario tiene la entidad suficiente y la capacidad y el músculo para, para, para hacerlo. Efectivamente, como ha dicho Manu, es una relación consensuada, ¿eh? tenéis que llegar todos pues, a un acuerdo, pero es el líder el que va, digamos, a reflejarlo en ese formulario que va a enviar desde su ordenador. Entonces, esa es la. Pero no podéis ¿eh? externalizar ese servicio porque no tendría mucho sentido re pedir una, una financiación para luego rederivarla a otra entidad. O sea que, efectivamente, eso tiene que quedar muy Jacopo nos pregunta que si eh, las prioridades políticas que hemos comentado de, del formulario, de la parte A, si es necesario, si es eso obligatorio elegir alguna. No, de hecho hay, hay un apartado donde tú puedes decir que no aplica. Tener en cuenta que la mayoría de estos formularios son plantillas que son comunes para todos los programas europeos y hay algunas partes pues, que a lo mejor no están adaptadas para, para Europa Creativa en este caso. ¿Vale? Eh, y saber nos dice que si entiende bien, no hay que firmar como socio ningún tipo de mandate durante el proceso de candidatura, eh, será solo el, el agreement eh, prueba de ello. ¿Es así? Eh, si no. quieres respondo yo. No. Eh, pues sí, aquí ha habido, ha habido cambios, porque ahora eh, no se pide en este proceso de solicitud ni los, eh, los mandates que tenía antes que firmar cada socio para dar poderes de representación al líder, ni siquiera los currícula. Eh, sí que como os enseñó antes eh, isabel en, el, en la parte b y en, en concreto la parte de gestión del proyecto hay que poner en valor la experiencia eh, y las cualificaciones de, del equipo eh, asignado eh, pero sin, sin adjuntar los currícula y si eh, lo que sí tienen que hacer es una vez que hayan eh, se, eh, sido seleccionados con el proyecto, antes de firmar el contrato se va a pedir a todos los socios que firmen una declaración de honor con varios aspectos pues, eh, relacionados con la, bueno, con la veracidad de los datos que se, se han expuesto en, en la propuesta y donde ahí está incluido también ese mandato. ¿no? O sea, que sería eh, a posteriori. Sí, pero lo decía porque en el periodo anterior a lo mejor era por eso cada socio tenía que firmar un mandate. ¿eh? A, a, eh, permitiendo al líder como un acta notarial donde tú permitías a aquel líder eh, eh, obrada en tu nombre eso ahora desaparece y está incluido efectivamente ah y perdonar y el acuerdo de cooperación ya tampoco se pide lo que pasa es que es muy recomendable tenerlo claro ese es un documento ahí, que ahí te lo puede... recomendamos si os, si os interesa no se pide pero por una cuestión interna es más que recomendable que lo tengáis por si hay algún marrón a posteriori Dejar bien clarito cuál es el papel de cada uno, la contribución económica, el desgloso de la cofinanciación. Y bueno, como documento interno, no olvides que tenemos en nuestra web una, una especie de, 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 de tutorial, vamos, no hay de tutorial de, 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 de vídeo ¿eh? que hicimos hace mucho tiempo, pero creemos que sigue siendo vigente, donde una abogada explica claramente cómo redactarlo, cómo desglosarlo y bueno, cómo apuntarlo en aquel momento, en este caso. En este, en este periodo no lo piden, pero, pero por cuestiones de cautela, para que no haya en futuros eh, situaciones no deseables, pues mejor que lo tengáis. Enrique nos hace una pregunta similar, pero con respecto al partner asociado, es decir, eh, socios locales o multiplicadores que van a colaborar en el proyecto. Eh, ¿Cómo se demuestra esa colaboración? ¿Se ¿Si hay que ponerlo en, en algún documento o cómo? Uh -huh. Si quieres, respondo también al hilo de lo, de lo anterior. Eh, aprovecho también para, uh, bueno, para recordar esas diferentes categorías de beneficiarios que hay que especificar en la propuesta. Entonces, están los líderes, los socios. Las entidades afiliadas, pero ahí se refiere más a tipo de eh, organizaciones miembro de, de, de una red o de grandes organizaciones culturales que tienen presencia eh, en, en diferentes eh, ciudades y en este caso socios locales multiplicadores, entiendo que serían Associated eh, Partners, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que me decías, efectivamente, tampoco necesitan... Eh, no necesita mandáis, pero ahora para la fase de solicitud sí que eh, tienen que aparecer, o sea, ten, estar registrados con su número PIC. Porque estas categorías, todas estas categorías de beneficiario, incluso. Incluso ellos que no tienen derecho a recibir parte de la, de la subvención, pero sí tienen que estar registrados en el portal de participantes y en el formulario vais a tener que introducir eh, eh, su número PIC. Su número. Eso también es una manera de, de probar su implicación porque ya le estás metiendo la propuesta con, con su código oficial, firmas una declaración de honor donde dices que, que todos los datos eh, que tú uh, pones en la propuesta, incluido el partenariado, te, te, te comprometes, ¿no? A, eh, Y son verídicos, eh, con lo cual esa es, esa es la manera de, de demostrar la implicación también. Las aclaraciones, Carolina. Primera, si ya ha desaparecido el porcentaje eh, que se podía imputar para el país tercero y número dos, eh, si pueden recibir, si pueden facturar, eh, que en el periodo anterior tenían un tope, recuerdas del 30%. Es el ceiling de parece que ha desaparecido y no podían facturar gastos. ¿eh? Las facturas tenían que ir a nombre de uno de los miembros del partenariado, no obligatoriamente del socio. Sí, creo ¿Sí? que lo, lo, lo comenté antes, los asociados o terceros países, otras entidades con un papel menor, no, uh, no por eso no, eh, no pueden recibir parte de la subvención, pero por ejemplo se, se puede contar con ellos eh, como subcontratados ¿no? para, para algún elemento concreto. Eh, Celia nos pregunta que a esta convocatoria solo pueden postular grandes entidades. ¿Cuál sería el camino para que las compañías de teatro pudiéramos presentar nuestras propuestas a estas eh, entidades? Eh, Carolina, ¿qué dices? Sí, sobre todo quería ¿No? decir Yo, algo por. Hemos hecho la pequeña, ¿eh? la pequeña sí. esa es la gran ventaja. Sí. En mi pequeña diapositiva, en mi única contribución, he dicho que la gran contribución era que las eh, pequeñas escalas, que era la que mayor impacto tenía, tenían siempre la dificultad de contribuir con el 80%, si lo han incrementado al 80% es precisamente para dar cancha y para que una pequeña asociación o compañía de teatro como la que tú mencionas pueda participar. Ese es un poco el nuevo escenario y, y el resultado, entiendo, de una pelea que se ha ganado porque se entendía que los emergentes sí. solo se que quedaban un poco, un poco fuera, un 80%, digamos que un 20% entre un partenariado como mínimo de tres socios es más que asumible. Eso sí, el desglose de ese 10% lo hacéis como queráis. No hay una pauta que rija para ninguno. Normalmente se supone que el líder tiene más músculo y tiene más capacidad financiera y suele contribuir con más, pero digamos que es asumible. No olvidéis que además uh -huh. ese 10% se pueden imputar gastos de personal, son compatibles con ayudas de ámbito regional o autonómico o nacional, pero entendemos que el ciento facilita mucho ese trámite. Es que yo aquí que, quería dar un dato de, porque eh, estamos a punto de publicar los datos del septenio del periodo anterior y son muy reveladores y, y queremos desmontar falsos mitos y creencias. Y ahí están, ahí están los datos. Eh, en el septenio anterior, el 50% de las organizaciones fueron asociaciones, entidades privadas sin ánimo de lucro. Y la, gran, eh, la, la mayoría de los beneficiarios no fueron grandes empresas ni grandes organizaciones culturales, fueron las pymes, las pequeñas y medianas empresas y las asociaciones, que incluso tenían menos de 10 eh, empleados. Ahí están, ahí están los datos, queremos daros una perspectiva un poco diferente para aquellos que nunca os habéis eh, presentado una de estas convocatorias y quizás tenéis una, bueno, un, una idea. Eh, menos realista de que, que también ha estado un poco uh, motivada por bueno por, 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 por esas, uh, esa falsa creencia no entonces si queréis es que estoy viendo perdona, pero es que estoy viendo las estadísticas y es así el 40% de los beneficiarios tenía menos de 10 eh, tenía menos de 10 empleados o sea que luego no confirmado que adicionalmente, pueden perdona, Carolina, adicionalmente que lo que decide la selección o no selección de un proyecto es la calidad de la propuesta, no la entidad solicitante. Sabéis que esto lo evalúan dos evaluadores que, que, independientes que ya no se unen ni físicamente, lo hacen en sus respectivos ordenadores, consensúan y si hay una discrepancia enorme viene un tercero de consenso. Pero es lo que la mirar es la propuesta, no la entidad. Entonces, ese miedo a estos programas van para las entidades no es así. Y luego, como decía Carolina, si veis la relación de entidades solicitantes, no son las grandes. Las grandes organizaciones. ¿eh? Nosotros, los que conocemos, son pequeños, bueno, pequeños o grandes, pero grupos de teatro, seguramente que como los que estáis hoy aquí eh, participando. O sea que no creáis que está eh, relacionado con la entidad. Tenéis que hacer una, pro una propuesta que se adecue a lo que pide con un presupuesto, bueno, lo que se ha explicado hoy aquí. Y luego, pues, es eh, concurrencia competitiva, el presupuesto es el que hay, está desglosado para cada año, pero no haya no, no tenéis que tener ese temor a priori, porque no. No es cierto. Bueno, y también decir que si sí, hay organizaciones que en un principio, pues por diferentes razones, eh, no se ven aún con la capacidad operativa o financiera de liderar un proyecto, que sepáis que existe la posibilidad de participar como socios para comenzar en, estas, en este tipo de ayudas. Ahí os animamos, como siempre, a que echéis un vistazo en nuestra web, en la el epígrafe de busca de socios están relacionados todas las entidades que buscan socios aquí. Voy a ver qué es el país, qué es el sector, y luego si os interesa, descargáis la ficha. Nosotros hacemos la gestión, luego a partir de ahí vosotros entráis en contacto y la negociación es vuestra. Pero es verdad que como primera experiencia lo de ser socio es bueno, bueno, es más que, es más que válido. Y de ahí que os animemos a que a que consultéis, nuestra ¿eh? vuestra web. Ana nos pregunta si existe algún documento en el que los socios declaren y garantizan al líder que son elegibles. Eh, pues, eh, eh, el, por un lado eh, el gran agreement eh, que tenéis que, el documento interno que tenéis que firmar vosotros y los acuerdos que, que lleguéis. Eh, se supone que ya eh, para presentar la propuesta os debéis conocer un, un poco y haber tenido ese contacto previo y el, y el gran agreement. El acuerdo. Sí, ¿Es elegible Sigrepic? Que ¿eh? está dado de alta ¿no? en el corte de participantes, si no, no es elegible. Pero se entiende efectivamente que os conocéis, bueno, aunque no os conozcáis, pero que, que, ya, que, tiene, que está registrado ¿eh? legalmente en uno de los de los países eh, participantes. Luego algo, ¿eh? que eso no sé si lo hemos mencionado, lo mencionamos en la anterior, pero queremos hacer re, recalcarlo en este. Eh, otra de las novedades es que eh, son elegibles aquellas entidades que no tienen que ser obligatoriamente... Entidades vinculadas al ámbito cultural. Esto es una cosa novedosa y, y, y casi revolucionaria, pero que da, puede dar lugar también a, a, a malos entendidos. Puede presentarse una entidad que no sea una ICC, ¿vale? Pero siempre que el proyecto sea estrictamente cultural y que la participación de esta entidad que efectivamente no opere al 100% en el ámbito cultural es más que justificada, legitimada y hace que su incorporación al consorcio. Eh, hace que el proyecto sea más eh, competitivo, más operativo y, y que, que bueno que, que está ahí porque tiene que estar uh -huh. y, y solo una cosa más decir que la, la capacidad operativa sí se evalúa en, en esta fase de solicitud dentro de la parte B donde tú explicas esto eh, toda la experiencia y la capacidad de las organizaciones y su equipo pero la parte financiera se evalúa después entonces si tú eh, has pasado ya eh, eh, esos criterios de, de, de evaluación puede ser que a posteriori os pidan algún dato de tipo financiero. Eh, la capacidad operativa no se, eh, no se chequea en el caso de las organizaciones eh, públicas, pero en el caso de las privadas pues puede ser que a, a un líder, a un socio que tenga una participación eh, muy, muy importante económicamente, pues que se le pida algún documento sobre, como su eh, cifra de negocios, etc. Eso es a posteriori. Vale, tenemos más, ¿no? Vanessa, sí, hay varias, así que nos retrasaremos y podéis esperar un, un poco. Eh, Vanessa nos dice que el registro en la web tiene si en, eh, para el registro en la web tienes que poner el nombre de la organización o puede ser nombre de, de persona. Eh, si queréis, la contesto yo directamente. Sí. Por un lado, eh, para obtener la cuenta EU Login es a nivel individual, es nominal, es una persona con su correo electrónico quien se tiene que, que activar esa cuenta. Por otro lado, eh, para registrar la organización, personalidad jurídica. Una organización la registra una persona, pero el registro de la organización y quien tiene el número PIC es esa organización también. Isabel nos pregunta eh, qué diferencia hay entre entidad afiliada y eh, partner asociado. Carol, no sé si. Sí, ahí bueno, también remitiros al, al glosario, que es una parte muy, muy importante en el documento de la guía, la convocatoria, en el call document. Ahí tenéis todo un, un glosario con, con definiciones donde explica los roles del consorcio según esas, esas categorías, eh, y aparece, por ejemplo, la descripción de entidades. Eh, eh, afiliadas y las eh, asociadas. Está en la página 29 de la propuesta, pero vamos, que, eh, que básicamente las afiliadas es que tienen eh, algún tipo de, de vinculación eh, económica o administrativa con, uh, con la organización líder, eh, por ejemplo, como os decía, yo que sé, centros del Instituto Goethe en otros eh, países o miembros de una. De una misma red, o sea, hay una relación de afiliación, ¿no? sobre todo de, más de tipo, eh, de tipo económico. Y en cambio, los asociados es, es otra categoría, son aquellos que tienen una participación menor eh, en la propuesta, que, como decía, bueno, no se pueden. Eh, eh, no pueden recibir parte de esa, de esa ayuda, pero sí pueden hacer algunas eh, contribuciones al, al, al proyecto, ¿no? ya sea en especie o, o ya sea aportando ellos alguna uh, contribución económica o sin, o sin gasto. Por ejemplo, como decíamos, un, uh, una asociación que te ayuda a, de profesionales de tu ámbito, que te ayuda a difundir los, una serie de eventos que tú vas a hacer. ¿no? Muchas gracias. Eh... Enrique nos pregunta si hay algún límite en la subcontratación. Isabel, no sé si quieres. Si... Sí, lo hemos dicho. Y bueno, eh, como era parte del presupuesto, pero sí, ha, desaparecido, ha desaparecido el límite que había anteriormente. Y ahora lo que sí que solicitan es que si se superan un 30% la subcontratación en el proyecto, pues que se tiene que, que justificar debidamente, pero límite no hay. Uh -huh. Si os dais cuenta, perdón, lo decimos siempre, los topes han desaparecido, desde, desde el inicio del programa han ido desapareciendo todos estos tipos de, de, de límites. Esto no quiere decir que todo sea posible, siempre decimos que eh, hay que tener en cuenta eso, la cautela, el sentido común, eh, pues lo que decíamos anteriormente, si subcontratas eh, el 80% de tu proyecto, te van a echar para atrás, lógicamente. Si los eh, gastos de personal, que antes tenían también su tope, ahora les... En fin, es toda una cuestión un poco eso de, 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 de mesura. Y siempre os, os recomendamos que leáis un poco las convocatorias anteriores que sí que los tenían y sirven de inspiración. ¿eh? Porque aunque no lo pongan, claramente sabes que van a regularse un poco eh, a través de estos topes que teníamos en el periodo anterior. Si os parece, respondemos a dos preguntas más. Y el resto, por favor, os, os invitamos a que nos llaméis o nos escribáis para responder las preguntas que se queden pendientes. Eh, Elena nos pregunta si, por ejemplo, un, un traductor simultáneo para que traduzca en un foro de, de debate presencial, si eso sería su contratación o se incluye como staff o cómo se podría hacer. Eh, yo, lo, yo lo incluiría en, en el apartado dentro del presupuesto, en el, en el C, eh, que hay de costes de servicios para eventos. ¿no? Y ahí puedes meter tantos servicios de catering, servicios de traducción simultánea, etc. El, los otros en principio es más para um, uh, contratos de personas más a nivel e, e individual, como esta acción que, que hemos dicho, de si contratas a un autónomo, pero para, para un periodo más, a lo mejor más amplio, para una acción mucho más extendida en el tiempo. ¿no? Yo lo pondría en, si no, yo lo, lo pondría en el apartado de, 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 de compras de bienes y eh, adquisición de bienes o servicios. Como hemos mencionado antes, no sería su contratación. Su contratación es una parte fundamental del, del proyecto. Como hemos puesto el ejemplo de la comunicación, esto sería una prestación de servicio. Que tú que lo que haces es tener la factura final de, del servicio que, que, que has realizado. No sería como está. Y la última bueno, pregunta: tenemos... si los patrocinadores cuentan como socios o, o, sola, o como socios solamente las organizaciones que tomen parte activa en el proyecto. Esto me lo pregunta Francisco. A ver, el patrocinio de, depende, porque como decía antes, gastos en especie, eh, en, en ese, o sea, no cuentan como costes eh, elegibles, pero sí si se puede incluir a una entidad, sería como associated partner, porque va a hacer una contribución, es lo que decía antes, una de las opciones de, de un associated partner eh, es que contribuya. Con, con, o bien con eh, con, gastos en, eh, con una contribución en especie o que él haga una aportación pague eh, algo de cripto lo que no puedes al contrario llevarse el dinero pero pero sí eh, podría ser un, una sociedad eh, partner y además siempre entiendo que lo, o sea, eh, la idea es que no se limite a aportar algo sino que haga una aportación lo mejor más, más de valor ¿no? dentro de la dentro de la propuesta. Eh, ¿Tenemos algo más? Se han quedado varias preguntas pendientes. Eh, lo que hemos dicho, por favor, llamarnos o escribirnos. Y, y nada, para, para eso estamos. Tenéis nuestros datos de contacto en él. El... Bueno, pues entonces damos un poco por concluida. Hoy hemos estado bastante on time, porque normalmente solemos demorarlo. Yo creo que es que el tema lo requería, porque era un tema. Eh, que es normalmente el más espinoso, ¿eh? aunque siempre decimos que en los árboles no dejen ver al bosque lo que va a ser importante es el contenido, un contenido que sea eso, que vaya, que vaya armonizado y asociado a las prioridades, que se vea muy bien que el, el que parte es compacto, que cada socio juega un papel y que ese papel eh, entra en contacto con el resto. De los, de, de los socios, pero claro, todo esto luego lo van a ver los evaluadores y todo eso tiene un reflejo presupuestario, un reflejo, un reflejo en el formulario. Es decir, que lo que ponéis en teoría luego van a ver si tiene una correspondencia en la parte, en la parte formal. De ahí la oportunidad, vamos, de, de, el objetivo de, este, de esta sesión informativa. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar aquí, la oficina no se va a cerrar, es verdad que el mes de julio y agosto pues, va a haber posiblemente un descenso y queríamos acabar con este con este con este taller ya habíamos visto la parte de contenido las dos convocatorias están todas abiertas pero digamos que las convocatorias efectivamente que tienen más, más, más calado son las de proyectos de cooperación y la de redes aunque o esa es más minoritaria y efectivamente bueno pues por eso lo hemos convocado hoy porque sabíamos que a partir de la semana que viene la cosa se va a, a un poco a, a aflojar Así que nada, no, os animamos eso, a que nos contactéis, estamos aquí en caso de que lo, lo necesitéis, tenemos el correo electrónico abierto, podemos hacer citas, hacemos citas online y, y bueno, pues eh, si nos vemos que tengáis feliz verano, que os apuntéis, que si veis que no llegáis el programa, va a haber convocatorias anuales hasta el 2027, o sea que no todo se, no todo se, se resuelve en esta primera convocatoria, que es verdad que esta nos interesaba adaptamos un poco a estas novedades, lo que hemos visto hoy, los paquetes de trabajo, bueno, lo que ya se ha expuesto durante, durante esta hora y media. Y nada más, volver a agradecer a vosotros, sobre todo por estar aquí, y a, como siempre a David, que es nuestro técnico, que hace que todo esto haya ido bien, sin, ninguna, eh, vamos, sin, sin, ningún, sin ningún incidente eh, reseñable. Así que buen verano y aquí os esperamos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.